La superficie de nuestro planeta está ocupada en sus dos terceras partes por agua. Sin embargo, se considera agua dulce a apenas al 2.5% de ella. Además, ese porcentaje es muy relativo porque la mayor cantidad de reservas está en los casquetes polares, que están sufriendo los efectos del calentamiento global, y en los glaciares, que en su gran mayoría están en retroceso. Quiere decir que hay reservorios de muy difícil acceso. Cosa curiosa, los lagos y los ríos, a pesar de esta realidad, sufren los embates permanentes del supuesto progreso, de la supuesta civilización, aunque debería decirse de la desidia, de los intereses económicos y de la falta de conciencia de nosotros, los seres humanos. La Argentina no está ajena a esta realidad. Es más, podría dar cátedra al respecto con algún caso testigo como el tristemente famoso riachuelo con la cuenca Matanza, el Reconquista que no se queda atrás. Solo por citar dos casos emblemáticos. En el programa hemos hablado de la situación del lago Nahuel Huapi, del Río Negro, del Río Colorado y de tantos espejos y cursos de agua que tenemos la dicha de tener en nuestro territorio, pero que por eso debemos cuidar con decisión y acciones. En muchos sitios las aguas río abajo están bajando turbias, con desechos industriales, con desechos cloacales con químicos, con plásticos. En muchos lugares las aguas río abajo son muestras de la carencia de políticas de fondo por obras que no se hicieron y algunas que ni siquiera se pensaron. Los núcleos urbanos crecen sin planificación, los agroquímicos se utilizan sin control, todo llega a los ríos y los ríos van al mar, que a pesar de su grandeza no resistirá mucho tiempo más. Sin plantas de tratamiento de fluentes, sin políticas de concientización y control, sin plan de separación y reciclaje de residuos a gran escala y sin penas para los que cometan delitos ambientales, las aguas río abajo seguirán fluyendo bien turbias.